Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. En España se calcula que hay unas 145.000 personas infectadas, de las que una de cada cinco no están diagnosticadas. El año pasado se diagnosticaron en nuestro país más de 3.300 nuevos casos. El 83% eran hombres con una media de edad de 36 años. No hay cifras oficiales porque el asunto sigue siendo tabú, pero en Marruecos cada vez más jóvenes recurren al uso del himen artificial o a la reconstrucción del himen. Todo para salvar su honor y no ser repudiadas por sus familias y sus maridos. Two artificial Internet está plagado de páginas y de anuncios que ofrecen estos productos, cápsulas que imitan el color de la sangre y que se introducen en la vagina una hora antes de mantener una relación sexual. Ese sangrado artificial permite a muchas jóvenes hacer creer que llegan vírgenes al matrimonio. Estamos en una sociedad patriarcal que controla el cuerpo de las mujeres, denuncia Ydbisan Lajbar, feminista y defensora de los derechos de la mujer. En Marruecos el Código Penal castiga con hasta un año de cárcel las relaciones sexuales antes del matrimonio. La pena no se suele aplicar, pero a las mujeres que incumplen la norma les cae una condena todavía mayor, el desprecio y las vejaciones del marido y la familia de por vida. Abdesamad Dialmi, sexólogo y sociólogo, explica por qué cada vez más mujeres mantienen relaciones antes del matrimonio. La periodo que separa... El periodo que separa la adolescencia del matrimonio es cada vez más largo, concluye Dialmi. Una encuesta reciente de este sociólogo resulta reveladora. Un 56% de los jóvenes marroquíes reconoce haber practicado sexo antes del matrimonio.